Muy buenos cojáis, bienvenidos un día más al canal del Dojo del Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un unboxing de la nueva expansión Hipernova Fotónica. Una expansión pues que bueno, creo que no soy el único que le tiene ganas. Y vamos a ver un poquito el contenido de esta expansión. En el canal, en un vídeo anterior, conocimos el arquetipo de los Castira más a fondo. Y es una de las cosas que vamos a estar buscando en esta caja. Así que veremos si tenemos suerte. Si no os habéis visto el vídeo, os recomiendo que le echéis un ojo. Y bueno, vamos a ver qué tal nos sale este Fotón Hipernova. Pero antes de comenzar, recordad, darle like al vídeo, suscribiros si no estáis suscritos y compartidlo para que más gente pueda conocer Hipernova Fotónica. Sin mucho más que decir, vamos a pasar a abrir esta caja. Para ello tenemos aquí a Chunchunmaru preparada para cortar el plástico y pasamos a abrir la caja. Bien, aquí lo tenemos, los sobres, y vamos a empezar con el primero. Aquí lo podéis ver un poquito. Este nuevo, bueno, es un Galaxy Ice, creo que es el Prime pero versión Chaos. Y vamos a ver qué tal sale. Vamos a hacer el truquito, espera. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Vale, tenemos de primeras el acuaespejo enfocado para los Giski, nuevo soporte que reciben además bastante bueno. Tenemos a Basiltrice, familiar del ojo maligno, para los Ivolai. Tenemos a Valdraco Abistial, impresionante, sale en común, buenísimo. Este es el mejor Bistial que podrían sacarle de soporte, la verdad, muy buena carta. Y lo tenemos en común, gente, así que brutal, para mejorar vuestros engine de Bistial como una pues, de los controles más buenos ahora mismo del formato. Tenemos Luz de los Señalados para los Brandez. Tenemos a Diabolantis, la Mantis Amenazadora, nuevo monstruo de sincronía insecto. Tenemos a Casimolar. Este tiene pinta de ser exclusivo del TCG por la numeración del código. Tenemos a Bala, Seidir de los Jefes Gen Incursores, obviamente para los Generator. Tenemos Mineral Intimidante Sumonita, bastante buena la carta, la verdad. El efecto no está mal. Y tenemos como carta foil, primera carta foil, tenemos a Hegemón de la Colmena Gigantesca Zextagger. Nuevo soporte de insecto, bastante bien, supongo que esto para las V-Trooper y para lo que sería todo el apartado de Battle Wasp y tal, puede estar bastante bien. Vamos a dejarlo por ahí. Y vamos con otro sobre. Ahí está. Tenemos al Actor del Abismo, Superproductor, nuevo soporte para los Abyssactor. Tenemos Cientos de la Galaxia para los Galaxy Eyes. Tenemos la Coraza del Caos, del nuevo arquetipo de Caos que nos han sacado. Bueno, nuevo no es realmente, pero sí que es cierto que lo han hecho como una especie de rework. Tenemos el Big Bang Castira, que la conocimos aquí, ya sabemos ahora que es común y no super. Tenemos la Pareja de Ases. Tenemos a Yagurumaru, el ninja de la armadura, nuevo soporte para los ninjas. Tenemos la superposición Castira, que bueno, pues lo mismo, lo vimos en el vídeo y ahora ya sabemos que es común en lugar de super. Y tenemos el necroespejo Giski, del nuevo soporte Giski, junto con la foil, que es Apophis, la deidad del pantano. Uno de estos pues monstruos de que se invocan como monstruos trampa. Además, Apophis, si no recuerdo mal, estos son los de Odión, los monstruos trampa de Odión. Así que tenemos un ligero soporte para Odión. Bien, vamos con otro sobre. Ahí está. Tenemos a Minairuka. Este, pues bueno, es un poquito acorde con Umairuka, que es otra carta también del juego. Tenemos el Cantante Mental, que este pues es para la temática de Caos. Tenemos otra Luz de los Señalados. Tenemos a Gio, el ninja de la gravedad, también muy bueno para los ninja, nuevo soporte, ahí está. Tenemos al Terro Garra Castira, aquí podemos confirmar que sale en común también, muy muy bueno. Tenemos otra vez a la Diabolantis, la Mantis Amenazadora. Tenemos la Parada del Tiempo Fotónica, obviamente para Fotónico y Galaxy. Tenemos de nuevo Casi Molar. Y por último, como carta foil, tenemos carta ultra al número C62, Neo Dragón Fotónico de Ojos Galácticos de primera. Bueno, pues tenemos aquí al que protagoniza la carta, el nuevo monstruo para los Galaxy. Vamos con otro sobre. Tenemos el acuaespejo enfocado. Tenemos a Basiltrice de nuevo. Tenemos un segundo Valdraco Abistial. Tenemos la Luz de los Señalados.
Tenemos El actor del abismo, dramaturgo de Libertad. Tenemos Perlegia, Tía Grimentos. Tenemos El invocador galáctico, nuevo soporte para los Galaxy también. Tenemos a Daina Mondo, un Link 2 nuevo para rituales. Y además, por lo que estoy leyendo, bastante interesante. Muy, muy buen monstruo. Y como carta foil tenemos a Galacticuribo. Nuevo Kuribo, pues obviamente para los Galaxy. O sea, se trata como una carta Galaxy o Galáctico, así que no está mal. Para el nuevo soporte de Kit Tenjo. Vamos con otro sobre. Este pues obviamente es el sobre que tenemos que aniquilar en todo un unboxing del dojo. Y tenemos una luz de los señalados de nuevo. Tenemos programación agria, vinagre rojo, Vamos. Tenemos el actor del abismo, superproductor. Tenemos Sari, el hacha, alas, plata. Tenemos el mineral intimidante, Sumonita. Otro actor del abismo, dramaturga de libertad. Tenemos afectados señalados para los bestial, bastante buena esta carta. Tenemos otra bala de los jefes genincursores. Y como carta foil, segunda ultra, tenemos a Rimbloom, el dragón golpeador, brutísimo, muy buena carta. La verdad, esta pues sí que es cierto que la estaba buscando para los branded, muy muy bueno. Y este pues obviamente es con Verbloom, sería un poquito de los Tribrigada. Vamos con otro sobre, de momento no hemos sacado secretas todavía. Tenemos Manifestación Yellow Jade, nuevo soporte para las Ice Jade. Tenemos Relámpagos Cruzados Gigantes del lore de Fallen of Falbath, porque este creo que es del ataque de los Sprite y de los Therion, si no recuerdo mal. Tenemos el Tenchi Kaimei, carta de campo de los ninja, bastante chulo. Tenemos la Mantícora del Aplastamiento, nueva carta, curioso, te busca aplastando el suelo y fisura. Bueno, carta es bastante old school, es una carta además bastante vieja de Yugi. Tenemos la pareja de ases. Tenemos la armadura bioinsecto, muy bueno. Este es un soporte para el tipo insecto muy interesante, la verdad. Tenemos otro Perlegia Tier Grimentos, la carta nueva de campo de las Tier Lament. Tenemos Spriggans a la caza, que bueno, esta sí que es cierto que el nombre lo han cambiado, pero me gustaba más el otro. Pero está muy muy chula también, es una carta para los Spriggans nueva. Y tenemos la C Sigilosa en super, muy buena carta, nueva C realmente. Bastante buena, la verdad, y muy interesante que salga en Super. Bien, vamos con otro sobre. Bien, tenemos el Emperador Fotónico. Tenemos la Coraza del Caos. Tenemos otro Valdraco Abistial. Tenemos la Bestia del Caos. Tenemos el Centro del Caos. Bueno, está saliendo sobre de los Caos. Este es Tuner, obviamente. Tenemos el Ojo Maligno Desatado, nueva carta también para los Evil Eye. Tenemos otra de la Dramaturga de Libertad de los Abyss Actor. Tenemos otro Invocador Galáctico. Y como carta foil, tercer ultra, tenemos a Tiagrimentos Castira. Brutal, muy, muy bueno. Ahí está. Bueno, la verdad es que las ultras nos están saliendo genial. Está mal cortada, está descentrada la parte de arriba frente a la de abajo. Pero bueno, está muy, muy chulo, muy chulo. Perfecto, estamos buscando Castira, nos ha salido Castira. Bien, vamos a por otro sobre, de momento las ultras están saliendo muy bien. Lo que no hemos visto son secretas. Pero bueno, será este el sobre en el que nos saquemos por fin la prismática en el canal del dojo. Tenemos el vinagre de rojo Vamos. Tenemos la coraza del caos. Tenemos Big Bang Castira. Tenemos a Mina Iruka. Tenemos otro del Yagumaru, el ninja de la armadura. Tenemos el guión del abismo, historia dramática. Tenemos otro casi molar. Tenemos a otro terrogarra Castira, perfecto. Y como carta foil secreta, tenemos una secreta báscula puente. Si tu adversario controlado son más monstruos que tú, tu adversario debe mandar al cementerio monstruos que controle para que solo controle un monstruo. Esto es una salvajada, gente. Y bueno, la verdad es que no se ve mucho el secreto, pero ahí lo podéis ver, es secreta. Brutal, primera secreta y muy, muy buena. Vamos con otro sobre. Bien, tenemos Cientos de la Galaxia. Tenemos la Manifestación Yellow Jade. Tenemos Basiltrice, familiar del Ojo Maligno. Tenemos Juego de Pelota Gigante, esta es del Giant Ball Park.
tenemos Spriggans a la caza, tenemos el feroz tigre Mongu, tenemos Guión del Abismo Historia Dramática, otro Necroespejo Giski y como carta foil, cuarta ultra, qué bonito, tenemos a la Evaten, jefe genic cursor de las sombras, nuevo monstruo Exceed para el arquetipo y muy bueno además. Bueno, con esto ya hemos sacado las cuatro ultras de la caja, nos queda una secreta y el resto pues obviamente las super, que están pues parece todas en la parte más baja. Bien, vamos con otro más. Separamos las cuatro y tenemos la especulación de suelo para cartas de campo. Tenemos la hormiga león infinita, muy buena carta de insecto, la verdad es un soporte bastante bueno para los mazos de este tipo, sobre todo cuando tengamos el estructurado de Trap Tricks, es una carta bastante buena. Tenemos la ráfaga de meteoros Monocroid, tenemos el actor del abismo superproductor, tenemos a Bala, Seidir de los jefes gen incursores, espectro del caos, afectados señalados, bastante bien, segunda que nos sacamos, otro Perlegia Tiagrimentos y como carta foil tenemos un barco patrulla saqueo Yord, ahí lo tenemos, el nuevo de los Plunder Patrol de esos piratas, sincronía de péndulo en super, muy muy bueno. Vamos con otro sobre. Tenemos los relámpagos cruzados gigantes. Tenemos cientos de la galaxia. Tenemos a Yo, el ninja de la gravedad. Tenemos al emperador fotónico. Tenemos severidad Giski, nuevo soporte también para los Giski en el apartado de monstruos. Muy, muy bueno. Queda ver el ritual, a ver qué, con qué rareza sale. Tenemos la dramaturga de libertad. Tenemos el invocador galáctico, centro del caos y como carta foil tenemos orgullo dorado, cabeza nitro de pues, los nuevos orgullos dorados, el nuevo arquetipo de TCG exclusivo, ahí lo tenemos, bastante interesante. Este funciona, si no recuerdo mal, con un link que tiene el arquetipo Link 2, que te lo invoca durante la end phase. Bien, 1, 2, 3 y 4 y... empezamos con otro sobre más. Tenemos al rojo Bamus de los vinagres. Tenemos los cientos de la galaxia. Otra hormiga león infinita. Tenemos otro Big Bang Castira. Ahí está. Tenemos otro centro del caos. Otro Yaguramaru. Superposición Castira. Parada del tiempo fotónica. Y como carta foil, segunda secreta, tenemos a gigantesco campeón Sargas. Pues obviamente para tanto Therion como Spriggans, así que bastante buena. Es una muy muy buena carta realmente y nuevo soporte para este arquetipo, estos dos arquetipos. Bien, pues nada, nos quedan solo las supers, así que pues habrá que ver qué nos sale. Tenemos el cantante mental, tenemos a Yo, el ninja de la gravedad, emperador fotónico, juego de pelota gigante, espectro del caos, tenemos al feroz tigre Mongu, superposición Castira, casi molar y como carta foil un gran insecto definitivo, nuevo soporte para Insector Haga de los tipo insecto, muy buena carta. Esta se invoca de especial desde el extra deck sacrificando un monstruo equipado con 2000 de defensa o más, entonces está bastante bien. Porque se puede jugar incluso en mazos como Insector, así que puede ser un boss monster para ese tipo de temáticas. Bien, vamos con otro sobre. Tenemos la coraza del caos, tenemos otro aqua espejo enfocado, tenemos mina iruka, tenemos una manifestación hielo jade, tenemos la armadura bioinsecto, tenemos a perlegia tiagrimentos, tenemos a Bala, Shader de los jefe incursores, otro Daina Mondo y como carta foil tenemos el actor del abismo, ensayo general. Nueva carta, en este caso carta mágica, en super, bastante bonita. Bien, vamos con otro sobre. Todavía quiero saber, porque normalmente los soportes estos de Duel Terminal salen en super, entonces quiero ver si el ritual nuevo de los Giski sale en super. Tenemos el cientos de la galaxia, Yo el ninja de la gravedad, actor del abismo superproductor, tenemos la programación agria vinagre rojo Bamus, el centro del caos, otro Yaguramaru, otro Casimolar, otro Terrogarra Castira y como carta foil tenemos
Sastrería de traje de sirena hecho por encargo. Seleccionas una carta en el cementerio de tu adversario, destiérrala y después puedes añadir a tu mano una carta en el deck con el mismo nombre que esa carta desterrada. ¡Ojo, eh! Es una super muy buena y tiene además pinta de ser exclusiva de TCG por la numeración. 85 puede ser. Muy buena, la verdad. Puedes desterrarle cualquier carta de estas genéricas, como por ejemplo, yo que sé, unas Blossom, un Triple Tactic Talent, cualquier tipo de carta de ese estilo, y te añades la que tengas tú en el mazo. Me parece bastante buena esa carta. Bien, vamos con otro sobre. Tenemos el alineamiento Exceed, tenemos la Manticora del Aplastamiento, el Vinagre Vamus, tenemos el Actor del Abismo Superproductor, Creación Numerón para los Galaxy, bueno, Dragones de Luz, tenemos otro Guión del Abismo Historia Dramática, otro Mineral Intimidante Sumonita, otra bala y como carta foil otro Galacti Kuribo. Bueno, repetimos en este caso con los Galacti Kuribos. De momento ya llevamos dos. Vamos con otro sobre. Bien, tenemos Descolminación Terrogarra, el Relámpagos Cruzados Gigantes, Acuaespejo Enfocado, Hormiga León Infinita, Bala Shadir de los Jefes Genin Cursores, Espectro del Caos, Pareja de Ases, Casi Molar y como carta foil una Bruja del Caos. Muy bonita esta carta, la verdad me gusta bastante. Para los monstruos caos es bastante buena y la tenemos en Super. Va a salir, creo que es en la próxima expansión a esta, soporte para este mazo de caos adicional, un Sincro 10 muy bueno. Entonces, pues bueno, puede ser una temática que sea interesante para futuro, la verdad, esta de los caos. Además que, bueno, ya tiene mucho bagaje detrás. Tenemos la Bestia del Caos, tenemos el Cantante Mental, tenemos la Mantícora del Aplastamiento, tenemos otro Basiltrice, Armadura Bioinsecto, Dynamondo, el Severidad Giski, Actor del Abismo, Dramaturga Libertad y como carta foil tenemos al Bucephalus II, Tribrigada Armas, muy bueno, el nuevo Link 5 de los Tribri, aunque sí que es cierto que esta carta es más para tirar a cementerio por el efecto que para invocarla por Link, pero no está mal para mí que colecciono pues estos arquetipos. Ahí está. Bien, vamos con otro sobre. Tenemos el Emperador Fotónico, tenemos a Basiltrice, familiar de Ojo Maligno, Tenchi Kaimei, tenemos al Superproductor, Ojo Maligno Desatado, Mineral Intimidante Sumonita, la Dramaturga Libertad, Afectados Señalados y como carta foil 5 Ultras, la quinta Ultra, tenemos Archidemonio del Caos. Bueno, pues nos ha salido otro de los monstruos caos. Vamos con otro sobre. Tenemos a Basiltrice, familiar del Ojo Maligno, Luz de los Señalados, Bestia del Caos, Espectáculo de Suelo, Diabolantis, la Mantis Amenazadora, la Parada de Tiempo Fotónico, Spriggans a la Caza, Bala Shadir de los Jefes Genin Cursores y como carta foil una segunda C sigilosa. Muy bueno, esto es apuntarse un tanto, cojáis. Bien, vamos con otro sobre. Nos quedan ya poquitos. Tenemos al Emperador Fotónico, la Coraza del Caos, Valdraco Abistial, la Bestia del Caos, Feroz Tigre Mongu, Perlegia Tiagrimentos, Superposición Castira, Afectados Señalados y como carta foil tenemos a un Ninja Verde, bastante bueno, este creo que es import y bueno, la verdad muy interesante, es una carta que para los ninja viene muy bien. Así que pues creo que sale todo el soporte en común, menos esta carta, no está nada mal. Bien, vamos con otro sobre, nos quedan ya con este creo que son tres. Tenemos el Monocroid, otro Valdraco Abistial, otra Bestia del Caos, otro Big Bang Castira, otro Invocador Galáctico, otra Parada del Tiempo Fotónica, otro Casimolar, otro Dynamondo y como carta foil. ¿Pero cuántas ultras nos están saliendo? Tenemos el Orgullo Dorado, León Estrella, de estos de este nuevo arquetipo exclusivo de TCG. Pues van 6 ultras. El penúltimo sobre.
Tenemos el superproductor de los Avisactor, el cantante mental, relámpagos cruzados gigantes, el alineamiento Exceed. Tenemos el Fractigre Mongu, casi molar, pareja de ases, el Necroespejo Whisky, uy, está ahí un poco dañado. Y tenemos como carta foil un segundo Apophis, la deidad del pantano. Y último sobre de esta caja de Hipernova Fotónica. Veremos a ver. Ya nos ha salido prácticamente todo. Pero bueno, ha sido una expansión muy interesante. Y yo le tengo ganas, cojáis. Tenemos el espectáculo. Uy, la especulación de suelo. Es espectáculo. Tenchi Kaimei. Tenemos la mantícora de aplastamiento. El vinagre rojo. Tenemos también el feroz tigre Mongu. Tenemos también por aquí la Dia Volantis. El superposición Castira. El Yaguramaru. Y como carta foil, un orgullo dorado disparador nitro, que este es el que os comentaba que funciona con el otro orgullo dorado que nos ha salido. Bueno, pues esta sería la expansión. Vamos a ver ahora un poquito las cartas para que podáis ver un poquito lo que viene. Bien, para mostraros un poquito en lo que sería primero el apartado de las supers, nos ha salido de las super raras el cabeza nitro de los orgullo dorado, este nuevo arquetipo de TCG. Nos ha salido también el orgullo dorado disparador nitro, que funcionan en conjunto. Tenemos el ninja verde también, que nos ha salido por aquí. El Bucephalus segundo para los Tribrigada. La bruja del caos. Actor del abismo ensayo general. El gran insecto definitivo. El barco patrulla de saqueo Yord. La sastrería de traje de Sirena hecho por encargo. Y luego dos Galactic Urivos para los Galactic. Tenemos dos C sigilosas. Dos Apophis, la deidad del pantano. Y por último un hegemón de la colmena sigilosa gigante. De los insectos. En el apartado de las ultras, pues hemos tenido uno de los nuevos orgullos dorados, León Estrella, de este nuevo arquetipo. Ya veremos un poquito cómo funcionan, pero bastante chulo el diseño. También el Archidemonio del Caos, la Leibaten, jefe Ginn, cursor de las sombras, Tiagrimentos Castira, que esto ha sido muy bueno, y el Rindbrum, que también ha sido brutal, y por último el nuevo C62, que es el que encabeza, pues obviamente, la caja. Y en el apartado de las secretas nos ha salido en este caso el campeón Sargas para, pues obviamente, Springans y Therion, porque es un poquito, Sargas es uno de los Springans, y el Báscula Puente, que es una carta tech muy interesante, muy muy buena me parece, que puede ser muy útil incluso para Psyrex. Bien, cojáis, y esto sería un poquito lo que trae Photon Hipernova, Hipernova Fotónica, esta nueva expansión para febrero que vamos a tener, y que ya es, veis que es brutal. Yo tengo muchísimas ganas de que salga. Dejadme abajo en comentarios qué opináis sobre la misma, y si tenéis tantas ganas como yo de conseguir, pues bueno, mejorar vuestros Castira, conocer el exclusivo de TCG, conseguir el soporte de los Galaxy, o bueno, ya me vais diciendo qué es lo que más os gusta de esta expansión. A mí me parece una expansión brutal para comenzar el año. Y no mucho más que decir. Recordad, como siempre digo, suscribiros si no estáis suscritos, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartidlo para que más gente pueda conocer Hipernova Fotónica y lo que tiene la expansión. Y dejadme abajo en comentarios, pues, todas vuestras opiniones y todo lo que tengáis que decir sobre esta expansión, que a mí me parece brutal, este caos cósmico de Hipernova Fotónica. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Chao!